Muy buenos días, muchísimas gracias por esta bella invitación. Nosotros somos un proyecto social que trata de sacar los niños de la calle para el desarrollo de la música aquí en los barrios de Verón. Yo vengo de Alemania, llevo ya 10 años en este bello pueblo, casi ciudad porque está creciendo mucho, pero me encanta. Tengo también un hijo pequeño y siento la necesidad de cultura y veo que hay un talento inmenso, pero entonces si no tienes muchos recursos económicos, no puedes aprender a leer música, a tocar un instrumento. Entonces eso me ha motivado a hacer una orquesta y un coro donde los niños aquí de Verón van todos los días, también niños de otras regiones, todo tipo de estratos sociales se mezclan ahí. Hoy tenemos aquí de invitada de honor Tayre Delgado, que es Buen día, buen día. La hija joven. del renegado. Es la hija de Renan. Ella se ha destacado con el violín junto a nosotros. Ella tenía también un cierto aprendizaje, pero con nosotros se ha motivado mucho más. Ella hablará de su experiencia. Porque no es lo mismo estar tomando clases que estar en un grupo, en una orquesta. Hoy mismo, por cierto, bienvenidos todos a Blue Mall, el gran concierto a las 4 de la tarde. Estaremos tocando coro y orquesta, un concierto totalmente gratis donde esos muchachos están fajados, ensayando desde hace varios meses y vamos a presentar algo muy bueno y muy lindo para las madres. Así que no falten, comparten para sus contactos. Y esperamos por ustedes. Les tenemos un merenguito. No sé si van a querer que... Antes del merengue con violín, Sí. ¿dónde pueden localizarlos a ustedes, los que estén interesados Sí, para muchísimas participar? gracias. Nosotros estamos en Instagram como Orquesta Sinfónica Juvenil de Punta Cana y también en el Centro Comunitario de Verón. Ahí estamos operando. De lunes a jueves, a partir de las 3:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, todos los días. Y en Instagram, por ahí yo misma la manejo. Ahí nos pueden escribir, contestamos rápido y ahí les podemos pasar la información para que entiendan cómo funciona el programa. Trabajamos un poco inspirados en el sistema venezolano de orquestas, que es algo que ha funcionado a nivel masivo. Ese es nuestro sueño, llevar esto a todo el país para que se pueda realmente ayudar a los jóvenes que están pensando en otras cosas para ponerse en la música, porque esto yo no lo he visto ni en mi país ni en Portugal. El talento que hay aquí, el sentido de ritmo, la afinación, entonces se puede hacer algo maravilloso para de verdad hacer un lindo trabajo, un lindo concierto cada cuanto, Dios Bueno, mediante. pues ahora sí vamos a escuchar el merengue con violín. Sí. Esta es una de las piezas que vamos a estar tocando igualmente en el concierto del día de hoy que vamos a hacer para el Día de las Madres. Igualmente, como dijo Romina, ahora mismo están todos invitados para que escuchen, porque eso es nada más con el violín, pero en una orquesta, miren, no saben cómo Me se imagino, escucha me imagino. asombroso. Entonces, los invito y no se pierdan esa oportunidad de escuchar una orquesta y el trabajo arduo de estos niños, porque me incluyo, o sea, ha sido súper, pero súper, súper arduo el trabajo que hemos hecho. Adelante.